Mind Game es una película animada japonesa del 2004 dirigida por Masaki Yuasa. El filme combina una amplia cantidad de técnicas de animación. Stop motion, infografía poligonal, dibujos de animación tradicional a mano, animación por rotoscopio, animación 3D y muchas otras. Esta variedad es una de las dos razones por las que elegí esta película, pues la misma utiliza todos estos medios para transmitirnos sensaciones y narrar su historia. Es decir, la amplia gama y la belleza estética no es solo un adorno o un efecto colateral, sino que a lo largo de toda la cinta estos tipos de animación narran por sí mismos, narran a través de sus colores, formas y movimientos como una experiencia sinestésica para el espectador. Lo mismo sucede con el sonido, que tiene un papel sinestésico que acompaña o resignifica incluso la explosividad de lo que se ve en pantalla. La segunda razón por la que elegí esta película tiene que ver con el estilo narrativo de Mind Game, que va perfectamente de la mano con la explosión o caos de su animación. Mind Game es un ejemplo perfecto del cine de arte y ensayo expuesto por David Borwell en 1996 en su libro La Narración en el Cine de Ficción. Esto quiere decir, entre otros aspectos, que la película juega con la idea de la linealidad que explora constantemente los sentimientos, sueños o pensamientos de los personajes, que deja muchos caos sueltos de manera deliberada, que muchos de los eventos suceden por la casualidad y no por la causalidad, que hay un énfasis en la ambigüedad y que no tenemos, como espectadores, un conocimiento total de lo que está pasando en la historia. Estos motivos hacen que esta película no sea solo mi película favorita, sino que además la convierte en un objeto de estudio con variantes atractivas al momento de analizarse desde una perspectiva estética y narrativa. Dicho esto, la secuencia que voy a analizar va a ser una de las finales de la película. La historia de Mind Game es la siguiente: Nishi, un joven fracasado, se encuentra por casualidad con quien ha sido el amor de su vida desde siempre, la joven Mion. Mion estaba siendo perseguida por unos asesinos por razones que desconocemos. Tras una charla, Mion invita a Nishi al restaurante de su hermana, donde los asesinos les encuentran y terminan intentando violar a Mion y asesinando a Nishi con una bala en el trasero. Nishi muere, se encuentra con Dios, revive, mata al asesino y se escapa con Mion y su hermana en un auto a toda velocidad mientras todos los Yakuza los persiguen. En un acto desesperado y al intentar atravesar un puente sobre el mar, Nishi se sale de la carretera y mientras el auto cae, una ballena salta y se traga el vehículo. Dentro de la ballena se encuentran a un viejo que lleva viviendo ahí por mucho tiempo. Tras varias desventuras que incluyen encuentros sexuales muy ambiguos, alusiones al suicidio, un animal fantástico y discursos sobre lo político,

Tras reunir las piezas, se suben al bote dispuestos a escapar. Aquí empieza nuestra escena, que dividiremos en dos momentos. El bote estático es el primer momento y el bote y los personajes en movimiento vertiginoso es el segundo momento. En el primer momento, en el bote, vamos a establecer dos ejes de mirada: el primero frontal, teniendo siempre al viejo en el fondo y a Nishi de primero, y el segundo lateral, teniendo siempre al viejo a la izquierda y a Nishi a la derecha. Nunca vemos una ruptura de este eje. En el bote también vemos representados algunos aspectos de la puesta en escena en conjunto o ensemble staging. Aquí hay varios ejemplos: la cámara teniendo varios enfoques en la misma toma, otorgando profundidad, la forma en que los personajes utilizan sus miradas para atraer la atención del espectador y un ejemplo sumamente interesante. El cómo dos personajes dan la espalda a la cámara después de un corte, no solo permitiendo un espacio de intimidad entre Nishi y el viejo, sino también volviéndose bultos y generándonos a nosotros, como espectadores, también esa sensación de intimidad pero con gente cerca. Esto es interesante en tanto el director pudo haber simplemente hecho una toma como esta. Pero esos dos bultos permiten enriquecer la puesta en escena, complejizarla. Otro aspecto que se retoma del Ensemble Staging es la cámara moviéndose para que dejemos de ver a cuatro personajes y veamos solo a uno, y posteriormente pasemos a una representación de sus deseos, y pues de esta forma nos quede claro quién está deseando qué cosa. Luego de tener como unos momentos de cierre en las relaciones de nuestros personajes, los mismos empiezan a remar las olas al interior de la ballena. Desde el momento en que inician este proceso hasta el momento en que el espacio cambia, pasan cerca de cinco minutos y salen de la ballena un minuto después. En esta larga escena seguimos viendo el aspecto fantástico de la película y todos los rasgos característicos del cine de arte y ensayo. A través de diferentes procedimientos estéticos, vemos a nuestros personajes correr por encima de animales, partículas de agua o incluso átomos. Los cinco minutos son la representación de la resiliencia y el vivo deseo de escapar. Esto se materializa a través de los colores que se utilizan, que hacen variaciones de lo oscuro simbolizando el espacio dejado, y pequeños fragmentos de lo claro luminoso simbolizando ese espacio a encontrar, ese espacio deseado. Esa representación de la resiliencia y deseo de escapar también se manifiesta en el desespero o el desdén con el que los personajes interactúan con los objetos del espacio y también se representa en las constantes analepsis externas que cada personaje vive. El eje de mirada en este caso va a tener siempre a Nishi observando hacia la izquierda y hacia arriba o hacia la derecha y hacia abajo. Y en algunas variaciones en un plano central que ubica la salida de la ballena en la parte superior del cuadro. En todo este escape, para dar la sensación de lo vertiginoso y lo desesperado que es, se realizan solo cortes de continuidad y estamos pasando constantemente de una toma a otra, recorriendo con mucha frecuencia, aunque no permanentemente, a planos cerrados con el fin de agregar intensidad. En esta escena del escape me resulta atractivo que la forma en que evitan que todo se sobresature de intensidad pero mantenga la vertiginosidad por 6 minutos enteros sea a través del uso constante de analepsis externas, pues son esas escenas las que cuentan con planos mucho más abiertos y colores mucho más vivos, en contraposición a los colores oscuros y nostálgicos que vemos a lo largo de todo el escape al interior de la ballena. Estas analepsis externas son, a mi juicio, las que generan contraste en la escena al mismo tiempo que aportan carga simbólica dramática para ser percibida por quien observa. Además, estas analepsis son solo la materialización más explícita de la constante nostalgia que vemos en la película. Pues a través de un plano tan simple como este, por ejemplo, sin necesidad de una explicación por parte de nuestro personaje o de una ayuda externa, podemos entender el cómo hay desde ese instante una sensación de pérdida por el lugar que habitaron por una cantidad indeterminada de tiempo. Dejando de lado un poco lo visual y centrándonos en el sonido, sobre el mismo hay poco que decir, lo cual supongo que se puede explicar por una intención de no quitarle protagonismo a la imagen. El sonido siempre es de acompañamiento y por lo mismo también busca generar contraste mezclando sonidos que podemos definir como limpios y sonidos con una edición que podemos llamar fantasiosa. Para cerrar este análisis, debo decir que un comentario que tengo respecto a esta escena final es que algo que me pregunté por bastante tiempo, pues esta película la vi en el 2018, fue el por qué no utilizaron toda esa amplia gama de recursos estéticos para animar este momento clímax de la película, sino que decidieron mantenerlos 5 minutos con el mismo estilo de animación. La postura que sostengo es que, si bien creo que es acertado no sobrecargar los planos a nivel visual, pues esto podría eliminar la carga dramática de las acciones, también considero desacertado eliminar por completo la complejidad que los otros estilos podrían agregar a esa carga dramática. Si bien, por un lado, esta decisión puede considerarse algo propio del cine de arte y ensayo, que nos dicta que la película ha de satisfacer al director y no a la audiencia necesariamente, también por otro lado podríamos incluso decir que es una decisión relativamente facilista.